Muy buenas noches. Todos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en casa, con nuestra familia, queremos ser siempre los mejores. Cada uno con su enfoque, pero sí esforzarnos en hacer bien las cosas. Y casi siempre que uno hace bien las cosas, acaba alcanzando eso que quiere. Hay quien dice que se tiene que dar la circunstancia de estar en el momento oportuno en el lugar indicado. Puede ser. Se lo voy a preguntar a un número uno, el que nos acompaña hoy, el piloto Carlos Saez. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Gracias sí, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Cuántas veces se ha dado en tu trayectoria eso de estar en el momento oportuno, en el lugar preciso y que salga bien, claro? Sí, bueno, yo creo que eso es un dicho bastante recurrente, se suele decir. Algo de razón tiene, es decir, por mucho que hagas bien las cosas, sobre todo en un deporte como el mundo del motor. Eh, si no dispones eh, de los medios suficientes para destacar va a ser imposible. ¿no? Pero yo personalmente creo más en, en, en el trabajo, en, en hacer los deberes, en, en el método, en, en el esfuerzo. Y luego normalmente viene la coincidencia de que cuando has hecho bien todo eso, sueles encontrar, eh, encontrarte en el sitio justo en el momento justo. Pero antes hay un, una parte muy importante. La lotería no suele, no suele tocar. El momento también hay que saber elegirlo, ¿no? Después de esa preparación, saber qué es ahí, hasta dónde tengo sí, que ir. Sí, bueno, esos son quizás eh, más momentos puntuales en la vida. En la vida todos tenemos recuerdos de dos o tres situaciones que, si no que te acuerdas, ¿no? Y si no hubiese hecho esto, pues a lo mejor hubiese cambiado mi destino o si hubiese actuado de esta otra forma, ¿no? Uh -huh. Pero, como te decía, antes de, de, de esos momentos de, de, en concreto, yo creo que viene mucho trabajo por delante. ¿Dónde está ahora Carlos Sainz? Pues ahora mismo en Pamplona, como está claro y es obvio. Y, y, y bueno, a nivel, a nivel deportivo, pues eh, lógicamente al final prácticamente terminada de, de una vida deportiva entregada al mundo del motor. Uh -huh. Eh, tratando de, de bueno pues de, de disfrutar de otros aspectos de la vida como es la familia más tiempo con, con mis hijos eh, tuve la suerte de después de mi dilatada carrera en, en, en los rallies me puse me propuse el reto de ser el primer español en ganar en coches el Dakar lo conseguí uh -huh. y, y bueno y, y el año este año no no pude correr el Dakar Volkswagen decidió dejar el mundo del Dakar por empezar a preparar el desembarco en el Mundial de Rallys, cosa uh -huh. que está preparando y que estoy colaborando con ellos como asesor. Uh -huh. Y luego, en cuanto al mundo del motor, pues echando una mano a mi hijo en la medida que puedo. Cada vez eh, pues, los daños eh, en los que él está pues, son más altos y mi figura va desapareciendo. Y aparte de eso, pues eh, cuidando un poco algún negocio que tengo. <laughs> Hay que tener tiempo para todo. Acabas de citar el, el Dakar. ¿Qué preparación exige un Dakar que cambió tanto, obligado por temas de seguridad, irse de África hasta Argentina? Que, ¿Qué gusto te ha dejado? Ya no solamente el del año 2010, que fue el, el que ganaste el Dakar en América del Sur. La CAR es una carrera muy bonita. Es, o, la gente dice que o la odias o, o te enamoras de ella. ¿no? Eh, es una carrera muy dura, es la carrera más dura del mundo, son 15 días muy intensos. Eh, la CAR en Argentina es la misma filosofía, Argentina, Chile, Perú, la misma filosofía que en África. De hecho, el porcentaje de abandonos que la gente siempre se pregunta es más duro, menos, es exactamente igual que en, en, en África. Yo creo que los organizadores tuvieron mucha suerte en encontrar un, unos países y, y, sobre todo, una orografía donde poder, unos desiertos donde poder trasladar una carrera con unas características manteniéndolas a, a otro continente. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues yo este año no corrí, no por decisión mía, por decisión, como decía, del equipo. Y siempre cuando alguien eh, toma una decisión por ti, pues siempre te queda la duda si me hubiese gustado hacerlo un año más o no. Yo a eso te lo contesto y te digo que sí, me hubiese gustado hacerlo un año más o no, un año más. Eh, por lo tanto, estoy un poco también viendo, aunque no está fácil, las posibilidades de cada año que viene. Uh -huh. Hay imágenes que nos ha dejado el archivo, como estas que estamos viendo, Carlos, que no sé si... La presión, los medios, la alegría, ¿le da tiempo a uno a disfrutar de ese momento, de ser el número uno? No, normalmente suele, suele pasarte además en el caso del deportista una edad bastante joven, ¿no? eh, temprana. Yo creo que la vida y, y las personas ya de, de, nuestra, de nuestra edad, pues... Eh, Entenderán lo que digo. Eh, la vida en esos momentos pasa muy rápido. Eh, estás en una especie de, de, de constante eh, movimiento que las cosas pasan muy rápido y no, tiene, no te da tanto tiempo a disfrutarlas como quizá ahora. ¿no? Por eso la victoria la Dakar, que ya me pilló más madurito y más la otra edad, pues quizá la ha disfrutado. Pero en esos momentos, cuando van al Mundial de Rallys, año 90, año 92, eh, quizá llega todo muy rápido y, y, y pasa demasiado deprisa, no te da tanto tiempo a disfrutarlo como, como ahora. ¿no? ¿En qué momento de tu trayectoria decidiste que de esto se podía vivir y además ser el número uno? Porque hablabas al principio del trabajo, 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 un poquito de suerte, pero trabajo, sí, trabajo, sí, trabajo y preparación. Sí, sí. ¿no? ¿En qué momento hay un... Bueno, clic yo en la con diez, once, doce años ir a ver rallies, ir a ver carreras. Eh, mi cuñado corría, mi hermano también, y yo tenía muy claro que en el momento en que pudiese eh, quería correr. Lógicamente uno se pone metas, pero las metas de, de cuando uno empieza, cuando se van consiguiendo, pues van, van rotando, van cambiando. No, no quiere decir que no le dediques el mismo esfuerzo y te haga la misma ilusión ganar un campeonato Panda que ganar un Mundial, es lo, eh, a nivel de. de, de de esfuerzo de, de concentraciones eh, pones el mismo ímpetu no uh -huh. pero bueno yo empecé a correr eh, tenía un amigo familiar que, que me ayudó y, y bueno pues fuimos consiguiendo retos y claro pues lógicamente yo muy muy ni de lejos soñaba con ganar un mundial eh, ver un rally o participar en un rally del mundial ya era algo que en este país pues pues era como como impensable no primero porque no había una tradición en España de pilotos en el Mundial de Rallys, no había ido ninguno participando asiduamente en el Mundial de Rallys y, por lo tanto, al no haber esa tradición, pues no es como en otros países, como Finlandia, a lo mejor, que siempre tiene pilotos rotando. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, yo creo que la ilusión eh, y los retos eh, están para eso, para, para cumplirlos y... y, y y en mi caso, pues, eh, pues fueron. Fue superando escalón, fui subiendo esc escaloncitos en esa, eh, en esa escalera hacia el Mundial, hacia el Campeonato del Mundo, y poquito a poco, pues fui subiendo. Y, y, y bueno, ya llegó un momento en que yo había empezado derecho, tuve que dejar de, de, de estudiar. Recuerdo que, pues, fueron seis meses complicados desde el día que le dije a mi padre y a mi madre que iba a dejar de estudiar hasta que ya nos volvimos a tener una, o tuvimos una relación más normal y cordial otra vez, porque no lo compartían, entendían que era una profesión sin futuro, que era un, era un, un capricho quizá de un, de un chaval joven. ¿no? Luego con el tiempo pues, bueno, entendieron que no era así, ¿no? pero quizá con buen criterio en aquel entonces pues no lo veían con buenos ojos que abandonase los estudios, no podía compaginar ya las dos cosas, en ese momento estaba haciendo ya el Campeonato España en una marca oficial, como piloto oficial, decidí dejar de estudiar. Eh, ya estaba haciendo el campeonato España y, y, bueno, pues a partir de ahí fui dando los pasos hasta llegar al Mundial y, y conseguir ganar mi primer rally, conseguir ganar el primer Mundial y, uh -huh. y, y así uh -huh. sucesivamente. Uh -huh. En eso tu hijo lo, va, lo ha tenido un poco más fácil, aunque quizás se le complique, no sé si a él le preocupará o no, que siendo el hijo de Carlos Saiz, a veces ah, las comparaciones son odiosas y alguno puede que hasta se lo ponga un poco más difícil precisamente por eso, ¿no? Sí, efectivamente. ¿no? Yo ya se lo expliqué de todas maneras cuando él quiso dedicarse al tema de los coches. Él, por otro lado, ha elegido un camino diferente, no más el tema circuitos. Yo elegí el tema rallies. Quizá en el tema rallies le hubiese podido ayudar algo más que en el tema de circuitos. Pero eh, al final, él está ahora encuadrado en un equipo, que es el equipo Red Bull. Es un equipo de jóvenes pilotos, el equipo junior. Es un equipo donde llegas si vales y Red Bull lo acabamos de ver con, con pilotos como Wemigo, Y no les tiembla el pulso si tienen que tomar una decisión, uh -huh. te llames como te llames seas como seas, está, en, está en, en, en un ámbito, en un equipo de elegidos donde tienen tienen la, la posibilidad de ir subiendo y de, y de poder llegar a un equipo tororoso, poder llegar a un equipo Red Bull, Siempre y cuando, pues vayas haciéndolo bien y vayas eh, superando los retos y vayas lógicamente, pues, pues, ganando las categorías. Red Bull no se casa con nadie. Si, si le cogieron en su momento, pues sería porque lo hizo bien. Y si le pasa mañana, tienen que dejar de contar con él. Por mucho que se llame Carlos Sainz, pues dejarán de contar con él. Solo depende de él y depende de lo que él haga y el tiempo dirá dónde dónde va a llegar. Pero me parece que el nombre en estos momentos y en el mundo de la Fórmula 1 y de los intereses eh, cuenta, cuenta ya poco. Uh -huh. Ha sido uno de los números uno que ha dado este país en el deporte. Nos has hecho disfrutar muchísimo durante unos cuantos años. ¿Te sigue reconociendo la gente esa labor cuando tiene oportunidad de acercarse a ti y charlar? Yo no me puedo quejar. A mí la gente siempre me ha tratado con mucho cariño, con mucho respeto. Yo he tratado de devolverlo siempre. Eh, aunque es lógico pues hay, me imagino que habrá gente que le caes mejor y que le caes peor ¿no? pero yo he tratado de ser siempre igual siempre de la misma manera y la gente me reconoce la gente eh, por supuesto se acuerda eh, y siempre ha sido muy cariñosa yo no me puedo quejar y, y de aquí aprovecho pues, pues bueno, para dar las gracias a todo el mundo porque ya digo que no me puedo quejar me ha tratado, he tenido un trato muy correcto por la gente, por la prensa en general, y, y en ese sentido no me puedo quejar. Y, y bueno, pues cada vez que te viene alguien a pedir al final un, un autógrafo o hacerse una foto, pues es un pequeño homenaje que te están haciendo. ¿no? Uh -huh. Echando la vista atrás, ¿reconoces que en algún momento has podido tener muy mala suerte? Puntualmente, sí pero claro cuando pones en un cómputo de una carrera deportiva no me puedo quejar de nada no si sí te da un poco de rabia a mí me da un poco de rabia que la gente se pueda quedar con un momento puntual de una carrera deportiva que yo entiendo que cuando has ganado dos campeonatos del mundo has ganado cuatro subcampeonatos eh, luego posteriormente ganas un Dakar uh -huh. pues yo creo que es una carrera y, y, y puedo estar aquí sentados sin ningún tipo de problema, pues creo que no es que haya sido una carrera con mucha suerte, creo que, que es una carrera que, que yo desde luego jamás podría pensar y que uh -huh. desde luego tengo que agradecer a, 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 quien, a, a mucha gente que haya sido posible. ¿no? Uh -huh. Si yo dijese que me quejase de mala suerte, creo que sería tan injusto y que alguien me, me debería castigar seriamente, ¿no? <laughs> no porque, te... porque efectivamente yo en un momento dado, el día aquel de Inglaterra, pues he podido tener mmm, puntualmente mala suerte, pero, Espera, pero acá, yo... vamos, vamos a, vamos a recordar. Sí. Por Dios. Carlos, esto lo vivimos todos con vosotros. Todos. Ha sido uno de los momentos más duros del deporte español y algo que está en el imaginario colectivo de todos los españoles. ¿Uno como afronta algo tan, tan, tan fatídico como quedarse a 500 metros de…? Pero de, es que de... la gente y, y los españoles y vosotros tenéis que entender que yo y aquí había ganado otros campeonatos del mundo. Claro, pero por eso… Casi que yo había, había ganado más, ¿no? cuatro subcampeonatos, o tres, no lo recuerdo. Eh, que yo entiendo que, bueno, pues al final, uno tiene que poner en el orden de prioridades una serie de cosas. Yo creo que en este, a estas alturas de mi carrera deportiva, creo que al menos dos muy buenos amigos míos, después de estar hablando con ellos 15, 20 minutos antes, acabas un tramo y te dicen que ante un accidente y que, mortal y que no los vas a volver a ver. Pues eso es fatídico, eso es, eso es grave, eso es algo irremediable, esto al final es anecdótico. Eh, ...grave que es, pues, pues una mala noticia... ...como lo de Avidal, de, 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 del otro día... ...la noticia del accidente de los niños... En, 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 el, ...en el autocar, en Suiza... ...pero esto es anecdótico, la verdad que... Eh, ...a mí me da mucha rabia cuando... ...cuando... ...la gente se acuerda de esto... ...y no se acuerda de, de la parte positiva, ¿no? ...porque aparte de esto, hay también... Eh, ...como te digo, situaciones mucho más desagradables que esta... ...que las recuerdo como si fuesen ayer... Te recuerdo a mis amigos y que hoy no están aquí y, y o, o el caso de Colin McRae, un accidente con, fuera de, 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 de las carreras, pero con su hijo en un helicóptero uh -huh. no está aquí. Richard Burns, último amigo mío, campeón del mundo con 30 años, cáncer, eh, eh, cáncer en, en, el, en el cerebro y en dos años de, dejas de verlo yo es que creo que sería tan injusto por mi parte pues quejarme que vuelvo a insistir no me quejo para nada de, de mi carrera y eso lo considero una anécdota lo que pasa es que desgraciadamente para la gente porque para mí no pero desgraciadamente pues hay mucha gente que, que, que pues, pues que se ha quedado con esa con esa historia pero claro es muy triste que, que uno en una dilatada carrera deportiva como la mía pues no se acuerden de los dos mundiales, del Dakar, y se acuerden más de eso, ¿no? Allá, cada uno. Yo, desde luego, como te decía, me considero un hombre tremendamente afortunado. Es más, a veces yo le digo, yo le deseo a mi hijo y a mis hijos y a mi familia que tengan la mala suerte que dice la gente que he tenido yo. Ojalá tuviesen la mala suerte hasta ahora que dicen que he tenido yo. Con eso creo que te demuestro lo afortunado que me considero ser. Eres un número uno, yo creo que lo he dejado bastante claro. Esto desde luego que es anecdótico, pero que está ahí y forma parte de, de esa dilatada carrera. Una carrera que continúas adelante. De hecho, tu visita a Pamplona está relacionada también con la investigación, con la innovación, con la formación de la Universidad de Navarra y del propio Volkswagen Navarra. En la presentación de esa cátedra, ¿qué sensaciones te dejó el paso por la universidad, el poder charlar con los profesores, con alumnos? Bueno, estamos hablando de una de las mejores universidades que existen en nuestro país, ¿no? Eh, la Universidad de Navarra es un número uno, Volkswagen es un número uno. Por lo tanto, la cátedra, la cátedra, yo estoy convencido que, que ojalá, no solo perdure en el tiempo durante, durante muchísimos años, sino que todos y cada uno de nosotros o de las personas, no solo españolas, en el mundo entero, puedan beneficiarse de de ese apoyo de la empresa privada a la docencia y que puedan eh, salir tesis y estudios eh, de I.D. que puedan servir a que, a que los coches sean mejores, a que los coches sean más seguros, a que el, el ambiente de trabajo sea mejor, a que los coches sean más sostenibles, todo este tipo de cosas que está ahora tan, tan de moda, ¿no? pero que es cierto que pues, dedicando el estudio y tiempo pues, es como, como, como se mejoran. Uh -huh. En cuanto al um, tema de la seguridad, por ejemplo, ¿se le puede dar consejos desde un profesional que sabes cuáles son las fortalezas y las debilidades que pueda tener una conducción extrema como ha sido en tu caso, pero que luego en el día a día todos cogemos el coche para todo prácticamente? ¿Merece la pena decirle a la gente no solamente que cuando se pone a, cuando se pone a conducir, cuando coge el volante, que piense realmente lo que está haciendo? O claro al final las prisas que, que llevamos en el día a día muchas veces bueno no piensas más allá ¿no? de eso e invertir en seguridad cuando uno se compra un coche yo creo que estamos hablando de, de, de cosas diferentes es decir el, el coche el coche que es un medio de transporte pues está claro que está pensado para transportar no para correr ¿no? si quieres correr pues tienes posibilidades de, de, de correr en un circuito incluso de correr en un rally, ¿no? Pero es evidente que, que correr hoy en día por la calle no tiene ningún sentido, es, es ilegal y es peligroso, es peligroso para ti mismo, es peligroso para, para los demás, luego el sentido común yo creo que, que tiene que imperar y el que quiera correr, para eso existen las carreras de coches, ¿no? a partir de ahí luego hay veces que uno pues efectivamente tiene un poco de prisa en un momento dado pues eh, estás un poco tenso quieres llegar porque ya llegas tarde entonces vas un poquito más rápido yo creo que el sentido común tiene que imperar ¿no? y, y está claro que, de, de, que pensar que todos vamos a ser santos conduciendo y que, y que jamás vamos a pasar de eh, dos kilómetros por hora el límite de velocidad pues es, es irreal no pero yo creo que el sentido común tiene que imperar eh, en nosotros y nos tenemos que dar cuenta que, que es una responsabilidad el, el conducir y que al final, eh, la mayoría de las veces, te das cuenta que no merece la pena. Es preferible llegar media hora tarde que no tener un disgusto, eso no cabe la menor duda. Pero eso se nos olvida, ¿no? Muchas veces. Se olvida, sí. Luego, luego, luego lo piensas, ¿no? Pero en el momento se olvida. Y la educación vial en este país, tú que bueno, pues has recorrido... Eh, Numerosos países donde las normas de tráfico son bien distintas. ¿Cómo miras a los españoles ahora que en los últimos años el gobierno, los distintos gobiernos en general van bueno, carne por puntos? Primero reducimos a 110, luego volvemos a 120. En otros países no hay límite de velocidad. Esto es un tema complejo, complejo y delicado. A mí me parece que eh, es bueno que haya normas, pero sobre todo lo que es bueno es que se cumplan. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es donde realmente yo creo que hay que hacer el esfuerzo, ¿no? porque de nada sirve, como ha, habido, ha pasado muchos años, que hubiese un límite de velocidad cuando no se cumplía. ¿no? Lo importante es que el gobierno ponga los medios para cumplirlos. Y sobre todo, más importante, que tú has empezado la pregunta hablando de ello, que uh -huh. es la, la, la educación vial, ¿no? la, la seguridad vial, la educación de los niños, yo creo que hoy en día es muy extraño que alguien por ejemplo vaya sin cinturón de seguridad entre otras cosas la tendencia más es de la gente mayor uh -huh. y, y se, y se, hay estudios donde, donde por ejemplo los niños cuando se montan en un coche son los primeros que si el, el mayor no se pone el cinturón es quien se lo recuerda. lo que quiero decir con ello es que la educación vial es una parte fundamental porque esos futuros conductores se van a comportar de una manera muy diferente dependiendo de, de lo que hayan conocido, dependiendo de la educación que hayan tenido. Por lo tanto, la educación vial en, en, en los colegios de jóvenes eh, eh, creo que es una asignatura pendiente, creo que todo lo que se invierta en ese sentido es poco. Y, y que ahí va a depender eh, en gran medida el éxito de que en España se conduzca mejor, se conduzca peor, se respeten más las medidas o menos. Luego podríamos entrar a analizar si las medidas son las correctas, si el límite podría ser 10 km por hora más o menos, o podría ser como en Alemania, que no hay límite en las autopistas, pero en, en algunas zonas, uh -huh. y que luego cuando llega el límite, pues realmente sí se, sí se, sí se cumple. ¿no? Eso ya es otro debate. A mí me parece que en ese orden de prioridades el primer debate importante es la educación vial sí o sí eh, y de una forma quizá mucho más eh, concreta, más organizada, con, con un tipo de profesores quizá eh, más, más preparados, no quiero decir que no estén preparados, me refiero que, que haya una preparación a ese que más enseña, específica. más específica, el que tiene que enseñar, pues que que reciba también esas nociones de lo que tiene que enseñar. ¿no? Me parece que ese es el primer paso a dar. Uh -huh. Carlos, estamos terminando la entrevista. Me gustaría saber si alguna vez has tenido la curiosidad de volver a alguno de esos lugares que te ha dado tantos éxitos que me imagino que algunos también tiene que ser muy difícil llegar y solamente llegar gracias a correr con un coche de estas características. ¿Has vuelto para... No sé si decirte para hacer turismo o para ver eh, o recordar lo que viviste, pero de una forma pues, más tranquila, más para guardar en el recuerdo. Realmente no. Tengo que reconocer que he vivido y he pasado por sitios y parajes increíbles gracias a los coches ¿no? y al Mundial de Rallys y al Dakar. ¿no? Pero eh, realmente no he vuelto a muchos de los sitios que, que sí los tengo muy presentes porque son momentos de la vida que, que no olvidas, ¿no? Pero en definitiva no, no he vuelto como turista. La verdad es que tengo bastante eh, eh, fobia a los aviones, no porque me dé miedo, sino porque he viajado tanto que me da mucha pereza. Y sigo viajando tanto y ando siempre en aeropuertos y cada semana tengo que coger un avión por, por motivos profesionales míos o por, o por el tema de, de Carlos. O, y al final... A diferencia ¿no? un poco de, de, de Reyes, de mi mujer, que ella a veces está con más ganas de salir de casa que yo porque viaja menos, yo estoy con más ganas de quedarme. Entonces ahí pues, andamos un poco en esa lucha interna familiar, pero ya digo que me cuesta hacer la maleta para, para ir de turismo a algún sitio. Cuando estoy tranquilo, me apetece quedarme en casa y, y relajarme. ¿Y la familia en algún momento ha tirado más, más de tirar? hacia casa y decir, bueno, ya, ya, si con esto ya, si ya eres un número uno, ya, ¿para qué vamos a seguir? Si en casa te, te, te han tenido que echar de menos mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, Reyes, en ese sentido, mi mujer pues, ha sido ejemplar, ¿no? Primero porque ha respetado. Segundo porque creo que ha dedicado a los niños un tiempo y una calidad de tiempo brutal. Y eso me ha dado la tranquilidad. También es cierto que cuando acaba mi temporada o, o mi, mi vida deportiva en el Campeonato del Mundo de Rallys, yo la engaño un poco y le digo, bueno, ahora voy a hacer el Dakar, pero es una carrera al año, no te preocupes, esto no lleva mucho tiempo. Cosa que yo sabía que, que iba a llevar más tiempo de lo que... Porque el Dakar no solo los 15 días, lo, luego los, los, los test que hay que hacer con el claro. coche, alguna carrera de preparación, pero bueno, aquello no, no se lo dije. ¿no? Y, y que quizá, pues, eh, pues sí, de vez en cuando sale ¿no? y salto, y ya está bien, pero ella, en ese sentido, como te decía, es ejemplar y... Y respeta, sabe que es mi pasión, sabe que es lo que me gusta, sabe, por ejemplo, este, estas navidades, dice, ¿echas de menos el Dakar? Y, y como no la contesta, dice, no me creo que me vayas a decir que, que echas de menos el Dakar. O sea, estás aquí esquiando con tus hijos y preferirías estar en, en, en Argentina corriendo. Y es un poco lo que te decía antes, cuando uno no toma la decisión de su futuro, en este caso, como no la tomé yo, pues... Eh, dice no te entiendo no te entiendo se fue no eh, pero lo respetan en el fondo muy bien pues tenéis toda la vida todavía por delante para disfrutar Carlos muchísimas gracias de verdad por este rato de gracias a vosotros muchas gracias y muchos éxitos gracias. gracias también a todos ustedes por habernos acompañado volvemos la semana que viene será a la misma hora aquí en Canal 6 muy buenas noches